Good morning, teacher. Afternoon, David. Okay. Okay. Good morning, teacher. Good afternoon, Ariel. How do you feel today? Okay. Let me know. Teacher, ¿por qué necesitamos el lápiz, la hoja y las pinturas? Okay, now we are going to draw your house. Vamos a dibujar tu casa o su casa, chicos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Today. Yes. Yes, Ariel. Good morning. Good afternoon, Lizeth. How do you feel today? ¿Cómo te sientes el día de hoy? I'm fine, thank you. Oh, that's great, Lizeth. Eso está bueno. Muy bueno. Okay, let me two minutes for your partners. Daremos los 2 minutos, chicos, para sus compañeros. Okay. Okay, let's start with the welcome video. Vamos a empezar, chicos, con el video de bienvenida hasta que se nos unan sus demás compañeros. Okay, let's start. Please turn on your microphone and repeat after the video. Si pueden encender su micrófono, chicos, vamos a cantar. Okay, let's start. Please, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes, teacher. Okay, thank you. Okay. Every day. I meet my friends. And we all say. Teacher. Nice to meet you. Do you want to play? Hello.
guys, hello my dear kids, welcome to the first class of the week. Bienvenidos chicos a la primera clase de esta semana. Now I'm going to take the assistance. Please, when you say you hear your name, please say present. Okay, chicos, vamos a tomar asistencia. Cuando escuchen su nombre van a decir present. Okay, chicos. Now, well, guys, I have your names as you end for the course. You can check if it's correct. Okay, chicos, tengo sus nombres, tal como me enviaron al curso. Pueden chequear si están correctos o si están todos, si está correcto su nombre. Okay, if someone is missing, let me know to see how I can help. Si no aparecen chicos en la lista, me pueden decir para ver qué puedo ayudarles. According to the list, your certificate will be ready. De acuerdo a esta lista, chicos, sus certificados estarán listos. Okay, vamos a empezar with the first. Viviana Huayra Caja. Present teacher. Okay, chicos. Let's start. Walter Rojas is here. Está aquí Walter Rojas. Okay, Walter Rojas. Rojas. Okay, he's not here. Thousand. William Guaira Huachiculca is here. William. William is here. Okay, William. Okay, William is not here. A ver, let me know. Okay, William Huachiculca. Is not here. Okay, Arlen Valverde. Arlen Valverde is here. Okay, Arlen Valverde is here. Está aquí Arlen Valverde. No. Arlen Valverde is not here. Okay, César González. Is here. Presente. César González, thank you. David Maldonado. Present teacher. Thank you. Ariel Troncoso. Present teacher. Okay, thank you. Elise Troncoso. Present teacher. William Huachichulca. Present teacher. William Huachichulca. Okay, thank you. Que falte, chicos, porque esta lista es la que tira los certificados. Y es que su nombre no aparece, pues díganmelo ahora, chicos. Okay, we have. Tenemos 8 chicos, 8 niños. Entonces, no sé si están en la lista todos. Esta lista va a ser para sus certificados, chicos. ¿Están todos? Si alguien falta, me lo puede decir ahora. Ok. De igual manera, les estaré enviando una captura de esto al grupo y darán revisando si está correctamente sus nombres, si están escritos de manera correcta. Y de igual manera, si quieren que aparezcan todos sus nombres, sus dos nombres y dos apellidos en el papelito, como ustedes gusten, chicos. Si quieren que aparezcan todos sus nombres o solo su nombre y apellido. Ok, eso me lo verifican sus papis, ok. Eso sería por ahora, chicos. Okay. Entonces, ¿nadie más falta en la lista? Ok. Let's start with the presentation for today. Vamos a empezar, chicos, con la presentación para el día de hoy. We have a lot of review about the PowerPoint. Okay. Okay, guys. Today we have parts of the house. Para el día de hoy, chicos, tenemos las partes de la casa. We have a lot of rooms. Tenemos un montón de habitaciones, chicos. Do you remember what's the rooms? ¿Recuerdan las habitaciones, chicos, de la casa que tienen? Pueden decirme en español o en inglés. No problem with this. No hay ningún problema, chicos. Me pueden decir en español o en inglés. Do you remember? Guys. Okay, we have garden, kitchen,
bedroom, bathroom, attic, dining room, living room, study, laundry room, and finally we have garage. Okay, let's start with the first. Vamos a empezar, chicos, con la primera presentación. Okay, we have bedroom. Do you remember what's the meaning of the bedroom in Spanish? ¿Recuerdan la traducción de bedroom en español, chicos? ¿Qué significa? Cuarto. Okay, habitación. Cuarto. Okay, habitación o cuarto, okay, chicos. Okay. Dining room. Do you remember? ¿Lo recuerdan, chicos? El comedor. Cocina. No, dining room es comedor. Okay, comedor. That's correct. Okay, bathroom. El baño. 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 Kitchen. La cocina. La cocina. Okay. La cocina. Living room. La sala. Okay, sala o sala de estar, okay, chicos. Garage. Garage. El garaje. Okay. Okay, please turn on your microphone and repeat after me. Van a prender su micrófono, chicos, y van a repetir después de mí. Okay, let's start with bedroom. 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 Room. Bedroom. Es como dos partes, chicos, pero a la vez unido. Okay. Bedroom. 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 En esta parte la alargan la O como si con doble O, bedroom, bedroom. Un poquito alargado, chicos, la pronunciación al final. Bedroom. 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 Okay, dining room. 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 Okay, dining room. Bathroom. 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 Okay. Bathroom. Kitchen. 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 Living room. Living room. Living room. Living room. Living room. Okay, that's correct. Living room. Garage, garage. Garage, garage. SH, chicos, garage, garage. Garage. Una SH, garage. Garage. Okay, casi se lee por lo general, casi se lee igual, chicos. Living room. La única que cambia mayormente es dining room. Dining room. Es la única que cambia casi la pronunciación, chicos. Dining room. Okay. Las demás es bathroom, se lee casi igual. Kitchen, lo mismo. Living room, igual. And garage. Eso también cambia un poco, chicos. Al final es una SH. Garage, garage. Ok. Ok, time to learn some verbs. Vamos a aprender algunos verbos, chicos. Do you remember what's the verbs? ¿Recuerdan qué son los verbos, chicos? Do you remember? ¿Lo recuerdan? Vimos algunos al principio, chicos. Al principio vimos watch, see, play, fish, que sería pescar, ver, cocinar, cook. Ok, vamos a ver algunos nuevos, chicos. Cook, take shower, watch TV, sleep, eat, and play. Ok, do you remember what's the meaning in Spanish of the cook? ¿Recuerdan cook en español, chicos? Cocinar. Okay. Cocinar. Take a shower en español, chicos. Bañándose. Bueno, en este caso sería como pegarse un baño o bañarse. Ok, chicos, take a shower. Watch TV. Watch TV. Ver la televisión. Sleep. Sleep. Dormir. Okay. Eat. Eat. Do you remember? Carne? No, eat. Yeah. Eat es carne, Ariel. Eat es comer. Eat, comer. And finally, play. Play, jugar.
Jugar. Jugar. Please turn on your microphone and repeat after me. Van a aprender su micrófono, chicos. Vamos a practicar su pronunciación. Ok. Cook. 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 Okay. Cook. Cook. Take a shower. 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 Watch TV. Watch TV. Watch TV. Sleep. Watch TV. Watch TV. Sleep. 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 Recuerden, chicos, que en este caso, cuando encuentran una S por delante, solamente van a pronunciar el sonido de la S. ¿Ok? Sleep. Sleep. ¿Ok? No hay ninguna E adelante, chicos. Entonces sería sleep. ¿Ok? Y... Sleep. ¿Ok, guys? Eat. 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 Okay. Play. 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 Ok, one more time, guys. Una vez más, chicos. Cook. 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 A shower. Take a shower. Take a shower. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Sleep. Okay. Watch TV. Sleep. 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 Eat. 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 Play. 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 Vamos a ver oraciones en inglés con estos verbos, chicos. Play. A revisar algunas. Okay. Repeat after teacher. And tell your own sentence about your house. Okay, chicos, vamos a ver algunas oraciones donde podemos encontrar los verbos. Okay. The first, my sister cooks. The meaning in Spanish cook. Of my sister cooks. ¿Cuál es la en español, chicos? Do you remember? ¿Lo recuerdan? My sister cooks. My sister cooks. My sister cooks. My sister. Mi hermana. Mi hermana. Mi hermana cocina. Mi hermana hace cooks. Y si yo digo my sister cooks in the kitchen. ¿Mi hermana cocina? Mi hermana cocina en galleta. Ok, en la cocina. Ok, suena raro, pero es una oración, chicos. My sister cooks in the kitchen. Ok, my brother takes a shower. My brother. Mi hermano se está bañando. Shower. Mi hermano toma una ducha o se está bañando. Como que se está bañando. Ok. Ok, denme un segundo, chicos. No problema. Ok. My brother take a shower in the bathroom. My brother take a shower in the bathroom. Mi hermano toma una ducha en el baño. Ok. Ok, let's start with my family watch TV in the living room. Mi familia está viendo televisión. No sería mi familia está viendo. Si nosotros queremos decir mi familia está viendo, my family are watching. Mira, tengo por la ventana y todo el mundo. Presente continuo. No, están. Ok, en este tiempo sería como que algo que hace todos los días. Ok, my family watch TV. For example. Pero mira, se pasan para Payatanga. Okay, esas frases, chicos, para ver si se van allá. Para algo que hacen todos los días. Como una rutina, ok. ¿Me entendieron, chicos? Chicos. Ok. Teacher está con el micrófono apagado y se le fue el internet. Ok, sorry, guys. My internet is very bad. Sorry. Okay, let's continue with the presentation. Okay, my family watches TV. Okay, les estaba explicando, chicos, que estas oraciones son para algo que sucede en ahora, ¿no? Por ejemplo, es algo que hacen todos los días. My family watches TV every day, pueden decir ustedes.
mi familia ve televisión todos los días. Pero si ustedes quieren decir algo que está sucediendo justo ahorita, ¿no? Por ejemplo, mi familia está viendo televisión ahorita, o sea, en este momento. Sería, my family are watching TV. Sorry guys, lo siento mucho. Okay, les estaba. Okay, chicos, como les iba diciendo, pues si ustedes quieren decir, por ejemplo, algo que está sucediendo justo ahora, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, my family are watching TV now. Mi familia está viendo televisión ahora. Pero en este caso estamos viendo una oración, chicos, que es algo que sucede casi normalmente. Entonces, my family watches TV every day. Mi familia ve televisión cada día, ¿ok? My family watches TV in the living room, ¿ok? Mi familia ve televisión en la sala de estar. Ok, my mom sleeps. Mi mamá está durmiendo en el bedroom. My mom sleeps. ¿Cómo sería si puedo decir yo o quiero decir yo, por ejemplo, mi mamá está durmiendo en su habitación? ¿Cómo puedo decir yo? ¿Alguien me puede ayudar? Ok, les doy una pista, a ver. My mother sleeps in her room. Ok, mi mamá duerme en su habitación, in her. My mother sleeps in her room. Ok, guys, let's start. My sister eats hamburger in the kitchen. My sister eats hamburger in the kitchen. My sister eats hamburger in the kitchen. Ok, esto en español, chicos, ¿cómo quedaría? My sister eats hamburger in the kitchen. Ok, esto en español, chicos. My sister eats hamburger in the kitchen. En español. Mi hermano está comiendo hamburguesas en la cocina. Pero pueden ver una S, chicos, al final de sister. Sister. Ve una S, entonces sisters. Sería hermanas. Mis hermanas comen una hamburguesa en la cocina. ¿Ok? Mis hermanas. ¿Ok? I play in the garden. I play in the garden. I play in the garden. Play in the garden. Juego. Yo juego en el jardín. ¿Ok, chicos? Vamos a repetir todas estas oraciones. ¿Ok? My sister cooks in the kitchen. My sister cooks in the kitchen. Okay, please turn on your microphone and repeat after me. Van a encender su micrófono, chicos, y vamos a practicar. Okay, my sister cooks in the kitchen. My brother takes a shower in the bathroom. My brother takes a shower in the bathroom. Wow. Okay. My family watches TV in the living room. My family watches TV in the living room. Okay. My mom sleeps in her bedroom. My mom sleeps in her bedroom. Okay. My sister eats hamburger in the kitchen. My sister eats hamburger in the kitchen. I play in the garden. Okay. Good job, guys. Buen trabajo, chicos. Ok, chicos, ¿tienen una hojita? Do you have any paper? ¿Tienen alguna hoja y un esfero? Yes. Yes.
pinturas, colors. Okay, chicos, vamos a hacer un... Yes. Okay, for this activity, you are going to draw your house and you are going to put their names in each room. Okay, chicos, para esta actividad van a dibujar su casita y van a colocar los nombres de cada habitación. Por ejemplo, dibujan un baño, ponen bathroom. Si dibujan su cuarto, ponen my bedroom. Si dibujan el cuarto de mamá, sería daughter room, el cuarto de mamá, y así, chicos. Si dibujan la sala, living room. Si dibujan el comedor, dining room. Okay. We have examples. Ejemplos, chicos. Son examples for you. Tengo algunos ejemplos para ustedes, chicos. All bedroom, bathroom, living room, dining room, and kitchen. We have more examples. Tengo más ejemplos, chicos. Bedroom, living room, stairs, kitchen, bathroom, and attic, studio apartment. Okay. Okay, let's start with the drawing. Vamos a empezar, chicos, con el dibujo. Okay. Okay, guys. Teacher, ¿qué pasa si dibujamos una casa pero no tiene sus nombres? ¿Hay que volver a hacer de nuevo? Yes, yes. Yes, of course, you can draw with their names. Puedes dibujarlo poniendo sus nombres, Ariel. O tienes que hacer... Ay, ay, sobre eso quería saber. Dibujas tu casita y vas poniendo los nombres de cada habitación. Si dibujas... Teacher. No. Tell me... Tell me, César. Teacher. Tell me, David. Dime. ¿Puede colocar la casa de más arribita? Okay. Which? ¿Cuál? ¿Esta? This? Esa. Sí, esa. Okay. We have bathroom, study room, bedroom, living room, dining room, and kitchen. Los nombres, chicos. Aquí igualmente los voy a colocar. Que no se equivoque. Teacher. Okay. Bedroom. Profe, ¿esto le podemos enviar al WhatsApp personal? Yes, of course, por supuesto, William. Don't worry.
I wrote in kitchen. Okay, living room, bedroom, bedroom. Ok, guys, it's ready. Ok, chicos, esto está listo. Entonces, ahí tienen sus nombrecitos también en el primer dibujo. Bathroom, study room, bedroom, living room, dining room, and kitchen. Ok. Ok, vamos a acercar un poquito. Ok, ahí es, lo tienen, chicos. A ver, el día de hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niños. Okay. 7 niños. Study room, bathroom, bedroom, kitchen.
Okay, guys, we only have 3 minutes. Solo tenemos 3 minutos, chicos. Recuerden que igualmente en el grupo les estaré enviando sus nombres para que me ayuden con su verificación si es que está correcto. Okay, chicos, para poder entregar sus certificaditos. Okay. Okay, chicos. Igual, de igual manera, se les pide que asistan a las... ¿Cuántas clases más tenemos, chicos? Tenemos como 4 o 5 clases más. De igual manera, se les pide que asistan, chicos, porque si tienen 3 faltas, de igual manera se les estaré retirando del programa. ¿Ok, chicos? Suerte. Ok. Profe, yo sí entré atrasado, pero sí estoy en clases. Israel Valverde. Okay, tell me. Give me a second, please. Ya lo chequeo, dame un segundo, por favor. Okay, Israel Valverde. Teacher. Mire, teacher, solo me falta ponerle los nombres. Okay, thank you, Ariel. Thank you very much. Okay, le mueves cuando tenga los nombres. Okay, thank you. Israel Valverde. Okay. Don't worry, Israel. Ya te cambio, okay? Israel. Okay. Ya, yeah, gracias, profe. Don't worry. De nada. You're welcome. Okay. Profe, ¿me puede poner la casa con sus nombres? Okay. This here, aquí está. Perdón, ¿cómo se escribía garaje? Ya me olvidé. Okay, garage. Es tal como lo pronuncias casi. Déjame ver. Garage. Okay. Let me know. Rush. Garage.